censales de 2021 que cargamos en el Ministerio todos los años. En diciembre de 2021 contábamos con un total de 55.897 DUROC. Como bien sabéis, las entidades reconocidas por el Ministerio como gestoras de razas puras, pues tenemos dos bloques de registros, que son los registros de nacimientos y los registros definitivos. Bueno, y ahí tenéis la diferencia entre los datos entre machos y hembras en registro de nacimientos totales y machos y hembras en registros definitivos, que suman el total que os he dicho de más de 55.000 animales. La localización de los censos duro, como bien podéis ver ahí, pues está distribuida a lo largo de todo el mapa, ¿no? Y contamos actualmente con un total de 30 granjas inscritas, repartidas entre 9 comunidades autónomas y 15 provincias. El programa de cría de ANPS, bueno, pues como todos los programas, se trata de un esquema de selección en el que se contempla los caracteres de los prototipos raciales de las cuatro razas y se identifica qué sistema tiene que tener de valoración y calificación el programa en sí, el esquema, para poder inscribir los animales. En definitiva, tienen que tener un sistema que concrete claramente la morfología y la genética, con la genética siempre basada en un control de rendimiento y una evaluación genética, lo que todos conocéis como BLUB. Si el animal no tiene BLUB, no pasaría del registro de nacimientos al registro definitivo. Y, como no, un control de filiación obligatorio para todos los machos que son futuros abuelos, o sea, que van a ser, perdón, futuros abuelos reproductores en los núcleos de selección. En el caso de las hembras es voluntario esta afiliación, pero lo recomendamos para poder, en algún momento, si hay alguna incidencia por parte de las inscripciones, pues tener en cuenta las trazabilidades, o sea, tener aseguradas trazabilidades a las empresas de estos animales. Y bueno, pues se inscriben los animales y se les identifica con unas siglas identificativas, valga la redundancia, para cada socio. Los objetivos prioritarios para el esquema de selección, bueno, pues no voy a entrar a detalle, pero sí nombraros que siempre es garantizar la trazabilidad de las genealogías, mejorar las variables productivas y cualitativas que de todos es conocida, la eficiencia productiva, calidad de canal, calidad de carne, mejorar las variables reproductivas que se realizan, como bien sabéis, al control de nacimiento, planificación de que no haya acoplamientos. Y finalmente también se hacen unas auditorías a los socios. La ANPS todos los años está obligada a realizar como parte del trabajo que nos compete desde, identificando desde el Ministerio nuestro trabajo, hacer auditorías anuales a los socios. Hacemos dos a las empresas de genética y las auditorías vienen realizándose desde una entidad certificadora externa. Y bueno, pues todos los años presentamos los informes, valoramos y identificamos cualquier incidencia que haya que corregir por parte de las empresas. En la selección principal del libro genealógico, ya os las he nombrado, pues está el registro de nacimientos que el Ministerio ya hace un par de años lo calificó como categoría básica, cambió el concepto, el nombre. El registro definitivo, que el Ministerio lo llama ahora categoría de animales con méritos. Y, como último, emitimos los certificados zootécnicos de acuerdo al reglamento de zootecnia del 2020. ¿Cuáles son los requisitos de la inscripción de animales? Pues sabéis que siempre tiene que validarse las generaciones. Metemos dos generaciones de ascendientes completas, una evaluación genética, como os he dicho, satisfactoria, analíticas de filiación obligatorias machos, como os he comentado antes, y voluntaria en hembras, destino a núcleos de selección y, en el caso de que las empresas nos quieran incluir o inscribir animales de proveedor externo, se les pide que nos presenten los certificados acordes a la normativa zootecnia, analíticas de filiación satisfactorias y una declaración responsable de la propia empresa genética, pues corroborando que los datos son correctos y reales. Y bueno, pues si hay alguna empresa que a día de hoy contamos ya con la petición de una nueva empresa de genética que quiere unirse a la entidad, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, como es tener 30 hembras mínimas escritas en el libro genealógico, estar dada de alta en el REGA como granja de selección y cumplir las condiciones del programa de cría que tiene la asociación aprobado por el Ministerio. Este programa de cría actualmente seguimos actualizándolo porque siempre hay que actualizar todas las normativas y todas las regulaciones que conllevan estos programas y a día de hoy pues
Estamos a punto de aprobarlo, hemos emitido un nuevo protocolo de emisión de certificados, un nuevo protocolo, estamos trabajando en un protocolo de solicitud de filiaciones y lo vamos a presentar en breve. Y por último, deciros que la base de datos nuestra se llama GESLIP, que seguimos trabajando en la mejora de esta base de datos. Cuenta con bloques diferenciados tanto de animales que proceden del libro genealógico como de los animales que proceden de registro. Y en ella incluimos pues, todas las filiaciones que se nos envían, los certificados, hacemos cruce de datos para corroborar que la trazabilidad de los datos es correcta. Aquí os dejo un ejemplo de la emisión de certificados de raza pura, para que veáis que bueno, pues estamos emitimos acorde a la normativa de zootecnia. También emitimos certificados de productos seminales, de dosis seminales, también que tienen otro formato diferente. Y bueno, por mi parte, esto es la presentación general. Sí que quería deciros que, aprovechando un poco lo que ha anticipado hacer Iber del tema del etiquetado, para nosotros hoy es un día importante presentaros aquí el trabajo que está realizando el sector del Duroc para tener unos criterios óptimos de cara al cruce con el ibérico, y hoy estamos aquí precisamente para anticiparos un poco que estamos trabajando en ello. Es una propuesta que se nos ha presentado desde hace ya bastante tiempo por parte de la Interprofesional del Ibérico. Nos reunimos en el Ministerio con ASICI, con la Interprofesional y con el Ministerio, y como responsables del Duroc creemos que tenemos mucho camino que hacer ahí. Trabajaremos en ello, intentaremos que todos los criterios de los que vamos a hablar hoy en la mesa redonda y que los genetistas, los técnicos nos van a anticipar un poco en qué trabajan cada empresa de genética y las mejoras que han ido implantando durante todos estos años, pues vamos a intentar que sean los más armonizados posibles para que todos estemos trabajando en unos criterios homogéneos y que nos permitan a todos desarrollar un duro con unas características importantes. Tener en cuenta que el 83% del ibérico se está cruzando al 50% Duroc, y como responsables del Duroc, ¿no?, como representantes de las empresas de genética Duroc, creemos que tenemos mucho que hacer allí, mucho que decir. Y en cuanto al etiquetado, también yo creo que, aunque será un tema más adelante que tratar, tendremos que poner en los etiquetados que el 50% o el 25%, en su caso, es Duroc, que en los folletos yo no lo he visto todavía. Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que decir que estamos aquí y que valemos para poner un producto de calidad encima de las mesas, y los consumidores requieren calidad y nosotros somos responsables de ello. Gracias. Voy a pasar a presentaros a Guillermo Ramis. Tiene mucho título, espera, que no lo tengo que leer. Que es profesor titular de la producción animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia e investigador del Grupo de Investigación de Cría y Salud Animal de la Universidad de Murcia, y viene a presentarnos hoy los requerimientos morfológicos y zootécnicos del berraco Duroc para su cruce con cerda ibérica. Muchas gracias, Guillermo, por estar hoy aquí. Es un placer tenerte y nos presentas lo que buenamente consideres. Muy bien, muchísimas gracias. Que tendremos que sacar este. Sí, a ver. Vamos a hacer bien, que no es mío el... A ver, ya está. No, tienes que cerrar. ¿Cerrar la presentación? Acepta y cierra la presentación, sí. Que si no está en uso y dice que no te lo cierra. Y cierra esto también. Ahí. Pues no me deja. Eso. Yo creo que se ha quedado ahí en uso. Intentamos no romperlo. A ver. Buenos días a todos. La verdad es que os agradezco que estéis aquí. El público ha mermado, pero la calidad ha aumentado proporcionalmente. Así que os agradezco muchísimo que estéis aquí. Y sobre todo, me encanta venir a Extremadura, pero debo reconocer que no es fácil. Desde Murcia hasta aquí, en transporte público, veas en tren, tardo 14 horas nada más. Quiero decir que en coche desde Murcia llego 2 horas antes a París que entrena a Badajoz. Bueno, es lo que hay. Esperemos que esto vaya cambiando. Bueno, como me ha presentado Dori, realmente hoy estoy aquí como miembro del Grupo de Investigación Cría y Salud Animal,
al que ANPS y ASICI nos han pedido pues opinión sobre qué caracteres debería de estar un poco armonizados en el Duroc para que sean válidos para el cruzamiento con Ibérico, porque curiosamente yo creo que es la única raza minoritaria que está regulada con quién se puede cruzar o no. Si hablamos de Chato Murciano, que Juanma conoce muy bien, pues lo puedo cruzar con lo que me dé la gana y no hay ningún tipo de problema, y puedo vender sus productos diciendo que Chato, aunque lo haya cruzado con Ibérico o con Lagarto, da absolutamente igual. Bueno, evidentemente esto es pues una iniciativa que, como digo, entre ASICI y ANPS pues, tuvieron distintas reuniones, lo ha contado Dori, y nos piden un poco la opinión como grupo de investigación para que identifiquemos un poco esos criterios, incluso pues, pongamos algún mínimo que nos serviría pues, para empezar a trabajar y para empezar a armonizar. ¿Por qué nos piden opinión a nosotros? Pues no es gratuito, evidentemente, y nos piden opinión a nosotros porque nuestro grupo de investigación, que es un grupo de investigación integrado en la Universidad de Murcia, lleva más de 25 años trabajando en Ibérico. De hecho, pues yo, para los que no lo sepáis, trabajé en Cefusa durante 12 años y me tocó arrancar la producción de Ibérico en intensivo en Cefusa, con lo cual pues tenemos una cierta idea. Y hoy, actualmente, estamos trabajando en los programas de selección, no solo de Ibérico, sino también de Duroc, de las empresas que estáis viendo ahí. Es decir, estamos absolutamente implicados en el Ibérico y este es un motivo por el que pues, creemos que podemos decir algo y creemos que tenemos fundamento como para poder dar nuestra opinión al respecto de estos caracteres y de qué deberíamos de manejar. Bien. Bueno, el contexto lo conocéis perfectamente. Como ha dicho Dori, pues más del 80% del Ibérico hoy lo estamos cruzando con Duroc. Es muy curioso porque cuando alguien quiere vender un jamón de calidad blanco dice que es Duroc, pero no nos atrevemos todavía a decir con qué cruzamos el Ibérico. Y en las etiquetas aparece Ibérico cruzado, pero no aparece que lo estamos cruzando con Duroc, que debería de ser un signo de calidad. Pero no sé por qué, pues no lo decimos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que de una vez tenemos que poner que el cruce es Ibérico por Duroc. Lo mismo, pues la gente que ya se ha acostumbrado a que el jamón Duroc tiene calidad, pues entiende que no estamos haciendo un cruzamiento negativo, sino que estamos haciendo un cruzamiento positivo. Bien. Bueno, ¿el objetivo qué es? Pues que de una vez tratemos de armonizar qué estamos haciendo con una raza y qué estamos haciendo con la otra. Porque si bien es verdad que el duro, que es el único animal, es la única raza con la que podemos cruzar el ibérico, pues es verdad que el Duroc no se produce en exclusiva para Ibérico de ninguna de las maneras. Llevamos produciendo Duroc durante muchísimo tiempo, pero el objetivo no era cruzarlo con el ibérico, sino que el ibérico ha sido minoritario hasta ahora, el objetivo era cruzarlo con los blancos. ¿Por qué? Porque es un animal que mete calidad y que aporta calidad, sobre todo calidad de carne. Bueno, si estamos trabajando en un sentido en ibérico, pues tendremos que tratar de armonizar y trabajar en el mismo sentido en Duroc para terminar obteniendo el producto que satisfaga completamente la demanda del consumidor. A mí, yo, Carlos, me encanta escucharte siempre, y es que la fiesta la paga el consumidor. Y al final es al que tenemos que contentar. Y nuestros animales tienen que dar lugar a un producto que el consumidor identifique como un producto de calidad y que cumple con sus demandas organolépticas, aunque eso sea visualmente. Bueno, ya entrando en los criterios que deberíamos de, o que nosotros entendemos que hay que cuidar y que hay que armonizar entre ibérico y duro, que están los morfológicos, evidentemente pues todo empieza aquí, pero tenemos que cuidar mucho cómo llegamos hasta aquí y tenemos que cuidar qué características tiene. Esto evidentemente es un animal con un cruzamiento al 50% de duro. El primer criterio no tiene ninguna discusión y nadie sé que es el que no va a generar polémica ninguna. La pezuña tiene que ser negra. Ya podemos hacer el ibérico más maravilloso del mundo, que si tiene la pezuña blanca no te lo compra nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, tiene que ser un criterio excluyente y tenemos que eliminar pues todas aquellas alteraciones que se puedan producir en esa coloración de la pezuña que el consumidor identifica automáticamente como calidad. Y de hecho, pues el término pata negra en español significa algo muy evidente. Pero no solo en español, porque luego vas a Eslovenia y también utilizan pata negra, así en español, pata negra, para identificar algo de gran calidad. El problema es que allí pues lo que identifican con calidad tiene pelo. Yo estoy hablando de mangalicha, pero no olvidemos que en España esto es un signo que identifica calidad sí o sí.
La segunda que deberíamos de utilizar, pues, y esto es una demanda del consumidor. No olvidemos que el consumidor identifica la caña fina de un jamón como un signo de calidad en el ibérico y, por tanto, deberemos de cuidarlo. Aquí había un vídeo maravilloso, pero que me parece que al... Lo mismo le está costando un poco. Esto es como, parece ser que es como el tren de Badajoz. Venga, tírale. Pero bueno, lo cierto y verdad es que no es una característica que sea caprichosa. En ninguna raza medimos la caña, absolutamente en ninguna. ¿Por qué? Pues porque los consumidores de cerdo blanco no consideran que el grosor de la caña sea un signo de calidad. Sin embargo, el consumidor de negro sí. Ya le ponemos la poesía que queráis, que se identifica como que si han dado el animal, como lo que queráis. Pero es cierto que me he cargado la presentación. ¡Qué monstruo! Vamos a ver. No creo ni que sea la foto. Es el vídeo que al estar incrustado... Bueno, es igual. Esto es un vídeo donde se ve cómo hacemos nosotros esa medición de la caña en el cerdo ibérico. ¿Cómo? Pues simplemente un animal metido en una báscula, pues tú abres la báscula por detrás y tú puedes medir perfectamente el perímetro de la caña. Ahí lo veis perfectamente. ¿Dónde debería estar? Pues esto ya es más difícil de decir, pero consideramos por la experiencia que tenemos y por los animales que hemos medido. No olvidéis que tenemos... pues unos 15.000 animales medidos fenotípicamente para muchos de estos caracteres, pues debería estar en menos de 20. En ibéricos mucho más pequeño todavía. Le exigimos un perímetro mucho menor todavía. ¿Bien? ¡Ah! Arrancó. ¿Veis cómo? Pues con un animal metido en una jaula, y esto es una ibérica, que ya sabéis que amables en general son lo justo. Pues es bastante, relativamente fácil meterle una cinta métrica y medirle ese perímetro de la caña. Cuando hablamos de características zootécnicas y de calidad, que algunas de ellas también son morfológicas, anatómicas, pues hay sin duda una que es también, no voy a decir innegociable, que debería de serlo, pero crítica, que es la grasa intramuscular. ¿Por qué? Porque vuelve a ser otro parámetro que el consumidor identifica de forma directa como una característica organoléptica que debería tener el jamón ibérico, que es el infiltrado, es el veteado, esa grasa intramuscular que además, no nos engañemos, participa en muchas de las características que identificamos como calidad de carne, como va a ser la terneza, la jugosidad, el sabor, el bouquet. Bueno, la lista es larguísima. Por lo tanto, es un criterio que desde luego es crítico para nosotros. ¿Y cómo medirlo? Claro, el problema es que a mí cuando me enseñaron en la facultad decía grasa intramuscular, se mide post-mortem, ya no hay reproductor. Bien, esta es una mala idea. Pero hoy sí tenemos sistemas que nos van a permitir identificar in vivo cuál es el infiltrado en grasa que tiene un animal. Y que además hemos participado también en la puesta a punto del software de muchos de estos instrumentos, correlaciona muy bien con lo que estamos viendo luego en postmortem. Nos permite en un animal vivo hacer una identificación pues de cuál va a ser su grasa intramuscular. Evidentemente, pues tiene que tener unas ciertas condiciones, vamos a fijar una cierta edad, un cierto peso, que nosotros consideramos 90-120, y vamos a hacer un número mínimo de mediciones, porque sí es verdad que esto en una sola medición no va a ser posible tener una medición fiable, sino que vamos a tener que hacer entre 4 y 6 mediciones del mismo animal, pero sí es verdad que en ese caso sí conseguimos una buena correlación. ¿Dónde debería estar? Pues bueno, nosotros en Ibérico estamos ya en muchos reproductores en 5%, con lo cual no es un poco razonable que en el Duroc tengamos un 3,5% de grasa intramuscular infiltrada, que obviamente pues es una de las claves de la calidad de carne que aporta esta raza, tanto al blanco como al ibérico. Otro parámetro, y este yo sé que sí que os va a generar polémica, y es consideramos que es opcional, debería ser el crecimiento moderado. ¿Por qué? Pues porque otra de las cosas que hace la norma es marcarnos tiempos mínimos de vida al sacrificio. Con lo cual, si nosotros tenemos animales con una capacidad de crecimiento que hemos estado seleccionando en positivo y que tenemos duros que crecen un kilo día en muchos núcleos, pues esto a veces dificulta que los animales, en el tiempo mínimo que nos marca la ley, pues no se pasen de ese peso óptimo de sacrificio que nosotros vamos a querer. Bueno, pues consideramos que más o menos un máximo de 600 gramos día sería algo razonable para poder utilizar con el ibérico y que no nos produzca ese problema de crecimiento excesivamente rápido para el tiempo que vamos a tener que mantener los animales en las naves, ¿vale?
Bueno, y finalmente la trazabilidad molecular, pues esto sí que es algo que se ha hablado y ya se ha hablado mucho y se ha estipulado que deberían de hacerse controles aleatorios. El control aleatorio solo tiene el sentido de no encarecer el producto. Si hiciéramos controles estrictos y exhaustivos de todos los animales, tendría un coste que sería inasumible para el sector, pero evidentemente siempre tenemos la aleatoriedad. Del mismo modo que en estos parámetros, si al final decidimos, cuando decidamos cuáles son y qué mínimos deben de tener, pues es algo que ANPS también debería de registrar y de certificar, pues aquellos animales que entren en el libro genealógico, pues que cumplan pues con esos parámetros mínimos que nos van a ayudar a armonizar y que nos van a ayudar que los programas de selección de Duroc y de Ibéricos se encuentren en su sitio. Ahora, yo sé que a veces va a ser difícil que las grandes empresas de genética seleccionen específicamente animales Duroc para el sector ibérico, porque no os olvidéis que para muchas de ellas el sector ibérico es pequeño, es un sector que realmente es minoritario. Claro, cuando ve las cifras es un sector minoritario o mayoritario, pero a nivel global pues sigue siendo un sector minoritario. Conclusiones, pues vamos a armonizar. ¿Por qué? Pues porque es necesario que tengamos una armonización entre las dos mitades de la ecuación. No podemos estar trabajando en selección en una cosa y en la otra mitad pues no estar de modo armónico haciendo una cosa que se parezca. Vamos a estandarizar porque esto nos va a permitir luchar contra uno de los graves problemas que ha tenido clásicamente el ibérico, que es la heterogeneidad. Pues vamos a armonizar un poco estos parámetros, lo cual nos ayudará. Vamos a estandarizar un poco estos parámetros, lo cual nos ayudará y vamos a trazarlo. Vamos a determinar que realmente pues, esas condiciones mínimas que algún día establezcamos, que deben de cumplir los Duroc para ser adecuados para el cruzamiento con Ibérico, pues realmente están y la mejor forma será que ANPS lo certifique y en el momento de inclusión en el libro genealógico pues certifique que los animales que se han metido pues cumplen con esas características morfológicas. Nada más, aquí suele ponerse preguntas, pero yo ahí pongo hablamos, porque si no entiendo mal, ahora pues nos vamos a sentar todos juntos y vamos a ver qué es lo que hacen las diferentes genéticas y cómo podemos llegar a armonizar en algún momento pues esa selección que hacemos de Ibérico, esa selección que hacéis de Duroc. Muchísimas gracias por atenderme y vamos a ello. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Este estudio que nos ha facilitado la Universidad de Murcia nos ha valido durante un tiempo atrás, hemos estado reunidos desde la Asociación Nacional para poder valorar pues, estos criterios que nos ha propuesto la Universidad y que forman parte de bueno, pues un inicio del trabajo que os hemos estado explicando ahora y aunque no está cerrado, sí que nos ha valido pues, para un poco consensuar entre todos y venir hoy aquí y poder que las empresas de genética puedan exponer un poco su trabajo a día de hoy en cuanto a esta evolución del Duroc y las mejoras que han implantado en sus programas de selección durante estos últimos años. Así que, sin más, voy a pedir que subáis los responsables de las empresas de genética al escenario porque os tendrán que poner los pinganillos y que nos deis vuestro punto de vista. Os voy nombrando. A ver, ¿quién es el primero? El que vayáis subiendo, yo según vais subiendo os voy nombrando y así os identificamos. Aquí. Acércate. Diego Silvero, que viene en representación. De Iberduro. De Iberduro. Que les van a poner. Sí. Bueno, sí, si quieres hablar. Miguel Ángel Feliz, que casi me equivoco antes de apellido y me lo has clarificado, de la empresa que viene en representación de UPB. Correcto. Son unos grandes expertos, tenemos la suerte de contar hoy. Juanma Herrero, que viene en representación de PIC. PIC Improvent. Laia Serra, que viene en representación de Grupo GEPOR. Aquí no hace falta presentar a Javier, pero bueno, Javier Solano, que es ganadero y veterinario en representación del Grupo Solano, y le hemos pedido que, aunque sabéis que forma parte de ANPS también como Iberduroc, en esta ocasión viene a acompañarnos a representar al sector ibérico porque hemos creído conveniente que viniera a darnos su visión después de muchos años trabajando para el ibérico también. Sí. Gracias, Javier. Un segundo que me tengo que poner pinganillo.
¿Sí? ¿Hola? Sí, se me oye, ¿no? Bueno, las tecnologías. Ahora sí, ahora que me iba a quejar de las tecnologías, que no es lo mío, y siempre tengo como muy mala suerte. El año pasado, cuando vine, no pude proyectar el vídeo de nuestra certificación de calidad seminal, que tenemos una certificación puesta en marcha desde la NPS de estándar de calidad seminal, que ha sido un gran trabajo desde los centros de inseminación. Y oye, también tenemos que venderlo, que nada, ya hay centros calificados, o sea, perdón, certificados, y lo vamos a presentar además en la FIGAN, esta certificación, en la próxima feria del año que viene. Bueno, os vuelvo a presentar de nuevo Javier Solano. Sí, Javier Solano, del Grupo Solano, Guillermo Rame, de la Universidad de Murcia, Laia, del Grupo GEPOR, Juan Manuel, de PIC, aquí a mi derecha Miguel Ángel, de UPB, y Diego, que viene en representación de Iberduroc. Ha habido representantes... ¿Me falta? ¿Quién? Ah, perdón, ¿hablaba alguien atrás? Esto es sorpresa todo. Bueno, primero agradeceros el poder estar hoy aquí con vosotros, porque sois los expertos y los que nos dais a conocer día a día de las genéticas y el trabajo en vuestros programas de selección. Sois los que trabajáis con las genéticas todos los días y para nosotros, bueno, pues es un placer poder contar con vuestra presencia hoy aquí. Y además, trabajamos últimamente bastante en este tema de la puesta en marcha de un Duroc óptimo. Yo lo quiero definir como óptimo porque creo que tenemos la capacidad suficiente, como he dicho, como Asociación Nacional de Porcino Selecto, de poner en marcha este Duroc, que entiendo que vosotros habéis trabajado durante muchísimos años en este programa de selección vuestro, en los esquemas de selección acordes con un Duroc que nos permita, o sea, que os ha permitido poner en el mercado un Duroc bueno para el cruce del Ibérico, pero que es verdad que desde el Ministerio nos han reunido, nosotros somos garantistas y garantes de un Duroc acorde a las normas que se nos ponen encima de la mesa, y creemos en este proyecto. Y ya no sé si llamarlo proyecto amenaza, también la verdad, todo se ha dicho y hay que llamar también un poco las cosas por su nombre, pero no una amenaza en el sentido negativo, sino una amenaza que es verdad que nosotros somos responsables y que tenemos que dar demanda al consumidor y a la distribución. Como bien decía, el etiquetado es muy importante. En una de las últimas reuniones que hemos tenido, sabéis que pertenecemos a FEAGAS, a la Federación de Razas, y yo he solicitado que el porcino forme parte de la mesa de la Agencia de Control Alimentario, de Información y Control Alimentario, que es la ICA, porque nosotros también tenemos mucho que decir en la ley de cadena agroalimentaria. Las prácticas abusivas, entre comillas, también se sitúan en todos los sectores y no solo en los que actualmente están sentados. Y bueno, aunque es un tema que a lo mejor no procede aquí, pero sí que procede por el tema de etiquetado, que como os he dicho, el Duroc tiene que estar identificado en el etiquetado, pero para poder identificar un Duroc en el etiquetado tenemos que hablar de un Duroc óptimo e ir de la mano con el ibérico, porque creemos que el ibérico forma parte de nosotros y nosotros del ibérico. O sea, somos compañeros de camino y no nos podemos poner enfrente, sino que tenemos que ir de la mano los dos sectores. Así que bueno, para daros un poco paso a vuestra perspectiva, ¿no?, y a vuestra opinión sobre cómo podemos valorar y analizar todos estos criterios que nos proponen desde la Universidad de Murcia, que, como vuelvo a decir, no deja de ser una puesta en marcha, no es algo definitivo, no lo tenemos claro, pero es necesario trabajar en ello, pues sí que me gustaría saber cuál ha sido vuestro avance durante estos últimos años y el trabajo que habéis realizado por parte de las empresas en este sentido para poder estar ahora, hoy aquí, con este Duroc actual y bueno para el sector ibérico. Así que, si quieres, empezamos contigo, Diego, que estás aquí. Vale. El primero, aquí a la derecha. Por algún sitio hay que empezar. Que nos des tu visión. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por invitarnos.
Lo segundo, dar las gracias por llamarme experto. Claro que sí, hombre, cómo no. Ya me has puesto ahí un nivel top. A nivel Dios, sí. ¿Cómo debe ser? Disculpar a Jonathan, que sabéis que es el director técnico de Topic, pero de Iberduro también, que no ha podido estar. Uh-huh. Y entonces vengo yo a suplirle, a intentar hacerlo bien. Bueno, en cuanto a adaptarnos, pues seguimos adaptándonos, como bien ha dicho Rami. Tenemos que adaptarnos ahora a la nueva propuesta técnica para SICI. O sea, seguimos en adaptación constante para hacer genética para Duro. De Ciberduro, anteriormente Topi, pues llevamos desde 2010 apostando por una línea de calidad de carne superior, en la cual ya se adapta mucho a lo que es el Duro para el ibérico. Entonces, uh-huh, como adaptarnos, pues llevamos más de 10 años en la adaptación porque buscamos una línea de alta calidad de carne. O sea, unos 10 años lleváis trabajando. Sí, desde el 2010 aproximadamente. Uh-huh. Muy bien. Son los objetivos que marcó Topis en su día y que, bueno, al final están dando sus frutos en cuanto a calidad y por eso es un animal bastante, bastante ya adaptado para el cruce con el ibérico. Para el cruce con el ibérico. Miguel Ángel, ¿qué nos cuentas desde UPB? Pues nosotros, el proceso de adaptación pues empezó de una manera muy sencilla. O sea, nosotros no estábamos previamente en el sector del Duroc. Nosotros somos una empresa que, quien no nos conozca, nuestro buque insignia siempre ha sido el Pietren alemán destinado al mercado del blanco. Y cuando nos embarcamos un poco en la aventura de entrar en el Duroc para el sector del ibérico, fue de manera específica para el sector del ibérico. Nosotros no producíamos Duroc para nadie. Algún cliente puntual que busca calidad de carne en el mercado del blanco, pues acudía a nosotros, pero teníamos claro que nuestro nicho era este nicho minoritario, casi artesanal del ibérico, y para eso había que ofrecer un producto específico y casi de artesanía. Entonces todo comenzó con un proceso de evaluación, de escucha, de saber, ahora que está tan de moda lo de los procesos de escucha, todo comenzó, pues, oye, vamos a ver qué se necesita, qué busca el ganadero de Duroc, y comenzamos ya la andadura en ese camino. Pues trajimos nuestros Duroc de Canadá y ya comenzamos, pues, oye, demasiado espesor de tocino dorsal que ya nos penaliza un poquito, pues venga, vamos a trabajar en reducirlo. Incorporamos la ganancia media diaria también en nuestro esquema. Y la grasa infiltrada, pues a partir de 2017 fue cuando comenzamos con las mediciones. O sea que venimos ya con un bagaje, como dice Diego, de que ya venimos adaptados. Ya venimos buscando eso y ese cliente de calidad. O sea que en un principio lo que considerabais como un nicho, pues al final se ha convertido en una evolución a un mercado claro de futuro. Era el nicho que nosotros queríamos como nuestro, uh-huh, nicho de mercado para el Duroc UPB. Ajá, muy bien. Cuéntanos, Juanma, Pic. Pues yo estoy de acuerdo con Guillermo, que ha dicho, claro, las casas de genética realmente en un inicio no pensaban en el ibérico. Una empresa como Pic Global no pensaba en el ibérico de primera, ¿vale? Nos hemos ido adaptando. Entonces empezamos desde el principio, ¿vale? Primero la pezuña negra, enseñándole a los canadienses y americanos que era una pezuña negra de verdad, lo cual no es tan fácil, ¿eh? Y luego ya el cambio importante lo hicimos en el 2017, porque nosotros antes, en nuestra población de aquí de España, estaba trabajando con el programa genético de nivel global, uh-huh, que era un programa de mejora de conversión, grasa plana, de alguna forma, ¿vale? Escuchando al productor de aquí, oye, hace falta incrementar, mejorar activamente la grasa intramuscular y la calidad de carne. Entonces, en 2017 hicimos un programa genético exclusivo solamente para España, en el que metíamos acelerón máximo posible a lo que es grasa intramuscular, intentando mantener la eficiencia plana. Fíjate el cambio, ¿eh? De grasa plana y mejorar eficiencia, la eficiencia ya la hemos conseguido, la mantenemos y vamos mejorando la grasa intramuscular. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Y luego, además, claro, añadimos hace un par de años el tema de la velocidad de crecimiento. Nuestros duros crecen rápido. Entonces, teníamos que adaptarnos para el ibérico, ¿vale? Y hacer un programa, también un índice específico de ibérico para detectar a aquellos que crezcan un poquito más lentos. Que igual no van a llegar a la norma, pero por lo menos vamos a ayudar un poquito al productor ahí. Y ya de cara al futuro ya estamos mirando el tema de la caña, ¿vale? Nosotros, ¿de la caña? La caña. Actualmente, claro, objetivamente el tipo de la selección decía, uy, esta caña puede que sea un poco grande, no lo usamos para ibérico. Pero un poco así, ojo, ahora vamos a empezar activamente a medirlo en función de los siguientes. Sería el siguiente progreso. O sea que igual que UPB y que Iberduroc, ya os habéis anticipado un poquito a trabajar. Sí, hombre, porque ya escuchas claro, en función cliente. De la demanda de claro. Lo que teníais que cubrir para claro. El cruce con ibérico.
Muy bien. Laia, de Grupo GEPOR, por favor, cuéntanos qué actuaciones... Buenos o sea, días. Perdón, qué pasado, qué histórico traéis desde... Bueno, GEPOR que hace muchos años que empezó con el Duroc para destino con Ibérico y ya desde hace como 6 o 7 años empezaron con los testajes que ya se incluía la medición de la grasa, de grosor de la caña y ya venimos un poco seleccionando desde hace tiempo todo directo para el Ibérico. Uh-huh. O sea, que también habéis trabajado desde hace tiempo en el esquema este de selección destino ibérico. Al final es lo que pide la distribución, ¿no? La demanda del consumidor y os adaptáis desde hace tiempo. Sí, claro. Bueno, me salto a Guillermo. ¿Tienes algo que decirnos? ¿Nos tienes algo que decir? Nada, en absoluto. Nada. De momento estoy encantado. Escuchad. Y paso al ibérico para darle también un poco de voz al sector ibérico, ver su perspectiva de cara a ver cómo has visto la evolución de las genéticas en cuanto al trabajo que han hecho de mejora general del Duroc con la demanda de las calidades que necesitáis como sector ibérico. Bueno, yo voy a hablar como ganadero, solo como ganadero. Como ganadero de ibérico. Ganadero de ibérico, de madres ibéricas, sí. Que es como tenemos todo, pero lógicamente haciendo mayoritariamente lechón cruzado, o cebo cruzado, o montanera cruzado, ¿no? Uh-huh. Yo creo, y hablo un poco como lo vemos los ganaderos, ¿no? Yo tengo claro que el nivel de empresas que hay de genética han hecho sus deberes y están haciendo una gran labor, creo que todas están avanzando en lo que entendemos que o entienden ellas que necesitan los ganaderos. Lo que pasa que es que el sector del cerdo ibérico es muy amplio. Entonces hay intensivista, hay cerdo intensivo, hay cerdo extensivo de cebo de campo, tenemos montaneras y luego tenemos una variable que no piensa nadie nunca, que es la variabilidad del propio ibérico puro. Las madres son de muchas líneas genéticas y aquí toda la culpa se la echan al Duroc siempre. Entonces yo tengo que saber qué tengo en mi casa como madre, qué línea de madre tengo, ibérica pura, y saber un poco qué es lo que necesito. Y a lo mejor necesito diferentes animales, bueno, seguro, en una explotación que en otra, dependiendo de la genética que tengo, si es muy lampiña o es una torriscal o es una retinta muy vasta y muy grande, ¿no? Entonces, ahí le echamos toda la culpa al Duroc cuando no la tiene. Insisto en que todo el mundo ha hecho, creo que están haciendo sus deberes y están haciendo, y el nivel técnico de las empresas que tiene el Duroc, el libro genealógico, es altísimo y creo que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, es verdad que, a ver, como opinión personal y a micrófono cerrado, la norma de calidad del ibérico hay que abrirla sí o sí. No es un tema del Duroc, pero también bueno, formamos parte de ello. Y tendremos que valorar la definición del Duroc, que nos viene, porque al final todas las normativas dan lugar a interpretación, las aristas siempre existen. Pero es verdad que el ibérico tiene diferentes producciones, que se debería haber hecho dos normas del ibérico porque son dos producciones diferentes. Pero de cara a darte respuesta, Javier, ¿no sería conveniente el armonizar unos criterios, aunque haya variabilidad, como dices tú, en las hembras, armonizar unos criterios que nos lleven a todos a trabajar un poco en el mismo sentido para garantizar las calidades? Es que es algo que nos están pidiendo, no solo desde la interprofesional, es que nos han sentado el Ministerio con dos subdirecciones tan importantes como son la Subdirección General de Producciones de Ganaderas, que es la que nos representa a nosotros como razas puras, como la Subdirección General de Industrias, que nos sorprendió, porque la Subdirección General de Industrias, en esas reuniones que hemos tenido, estaba allí para sorpresa nuestra, para sorpresa de la NPS, porque representa norma de calidad. Cuando se sienta allí la Subdirección General de Industria, estamos hablando de palabras mayores. Por eso digo que la norma de calidad tiene mucho que mejorar, mucho que actualizar, pero sí que me gustaría que nos dieras tu impresión, que efectivamente somos capaces de armonizar en los programas de selección de las genéticas para poder poner en marcha estos criterios. Siempre con unas horquillas, está claro que no todos los cerdos van a pesar 90, pero sí es necesario contar con unos testajes que nos confirmen y nos valoren, que haremos los controles por parte de la asociación de que se cumplen estos criterios y que nos confirmen que se cumplen ciertos criterios.
Bueno, a ver... Te he puesto en una encrucijada. No, no, sí, yo, vamos, creo que te lo voy a explicar bien. A ver, el tema de la norma, yo he sido, soy siempre muy crítico con la norma, porque la norma de calidad no nos dejaron hacerla al sector en su día. El Ministerio puso sus condiciones unilateralmente, o por lo menos eso es lo que parece, y tenemos un limitante que es demencial, que es el factor edad, ¿no? Entonces, yo creo que un factor peso, que sí puede decir la industria cuál es el peso idóneo para él, si quiere jamón en pata o quiere lonchear, o bueno, ya cada uno con su cliente, sí, y cada uno con su genética, hay gente que quiere unas, prefieren, hay industriales que quieren una genética, otros industriales que quieren otra, depende para lo que lo hagan, vuelvo a insistir, depende de la genética que tenga cada uno en su casa como madre, pero luego tenemos en un mundo en el que mejoramos genética, mejoramos conocimientos nutricionales, mejoramos bienestar animal, mejoramos sanidad, mejoramos todo, y ahora tenemos que estar haciendo rico a las casas de crotales, cambiando todo el mundo los crotales para poder cumplir los 10 meses, coño. Y ahora con los piensos a 500 o 600 euros, ahora no, ahora va, que crezcan poco. Y la conversión, ¿y esto quién lo paga? No, efectivamente. O sea, el sector del cerdo ibérico ahora mismo está ahorcado porque tiene el doble o el triple, el doble que un cerdo blanco, las conversiones de un cerdo, el doble que un cerdo blanco y el triple que el pollo. ¿Dónde coño vamos? Si no gana dinero nadie. El de lechón está muerto, está perdiendo dinero. El del cebo lo está cambiando en el momento que suba al lechón para que no se muera el lechonero. Está, y entonces, y ahora, y el industrial, como no valen los jamones, entonces ¿qué hacemos? No, 10 meses. Señores, yo sé que hay un movimiento dentro de la interprofesional, desde los productores, hagan ustedes por lo menos un paréntesis con esta crisis y dejen ustedes que no tengamos que cumplir la edad y bajen ustedes los pesos a lo que antes era la norma, 108 kilos de canal, qué menos que eso. Si eso, y un ibérico puro se mata con 108 kilos, cuando tiene mucho menos rendimiento que un cruzado, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo un pan con unas tortas y las empresas de genética haciendo unos esfuerzos brutales para ir para atrás. Y si ahora dentro de nada decimos, señores, que el ibérico no se sostiene como no tenga unas conversiones tal y unas ganancias medias diarias tal, entonces, si no tenemos crecimiento, ¿cómo coño vamos a mantenerla? Eso? Y tenemos que ir ahora al revés, a buscar ganancias medias diarias altas. Yo creo que está muy mal todo y todo, insisto, porque ha hecho el Ministerio lo que le ha dado la gana con ciertas cosas, sobre todo con el tema de edad, cuando no lo ha pedido nadie, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues como no cambiemos un poco el chip, no creo que vayamos muy lejos como sector, ¿eh? Por el tema del costo, o si se normalizan los precios de la materia prima, pero esto no tiene visos de cambiar en tiempo. Es verdad que la norma del ibérico tiene su porqué. Sí, que quería hablar. ¿Quieres hablar? No, yo solo quería decirle, yo estoy de acuerdo contigo en que echarle la culpa al duro no tiene ningún sentido, porque el duro que está mucho más estandarizado que el ibérico. Totalmente. Si lo único creo que la idea es armonizar los valores que vamos a pedirle a ese duro para que uses el duro que uses, te reduzca esa variabilidad que ya te está metiendo per se la cerda. Yo creo que esa es la idea que tiene. Claro, es que es el equilibrio, ¿no? O sea, claro, porque tú me estás hablando de la variabilidad del ibérico y las condiciones que están establecidas dentro de la norma del ibérico, y yo creo que el deber nuestro de como Duroc compensa de alguna manera el trabajo. O sea, es que no sé exactamente. Lo que quiero decir, yo entiendo que tú estás haciendo tu queja sobre la norma del ibérico, me parece totalmente coherente y correcta. O sea, pero que ¿queréis que abramos ese melón de verdad? Pero creo que hemos venido a hablar del duro que la verdad yo, es que. No, yo he dicho que vengo a hablar como ganadero. Sí. Yo creo, y lo dice un amigo mío de mucha edad, que los hombres somos hijos de las circunstancias. Entonces, los ganaderos tenemos nuestras circunstancias. Y los ganaderos al final hacemos lo que nos dicen nuestros industriales. Pero indudablemente tenemos que ser rentables. ¿Eh? Claro. Sí, pero si es que el industrial nos entonces, está pidiendo ese producto, Javier. ¿Qué es lo que pasa? Que se está buscando, pero yo como ganadero tengo que mirar mis números. Entonces, como industria, la industria, lógicamente, que es lo que quiere, una buena calidad de carne, una buena infiltración grasa, más grasa de cobertura, menos magro, y eso cuesta dinero.
No, y entonces, en los momentos, en el momento... Eso lo tenemos claro, pero es verdad que la industria lo pone, o sea, sabemos quién es Asici. Asici, la interprofesional del Iberi, como cualquier otra interprofesional, está sentada la rama productora y la rama industrial. Si Asici viene presionando por detrás y nos lo pone encima de la mesa, ahí está la rama industrial. Está claro que es que no es un invento nuestro que digamos, oye, no estamos dispuestos a parar y aquí nos quedamos. Es que si no ponemos encima de la mesa unos números, unos criterios definidos, armonizados entre todas las genéticas en las que el ibérico también se encuentre, esto va a ser una guerra entre partes, que yo no digo que vamos a estar aquí sumisos a lo que nos diga tampoco el ibérico, pero es verdad que nosotros como garantistas tenemos que poner unos criterios armonizados. Lo que yo quiero es llegar a esa armonización en la que todos los programas, en el que todos los programas de selección de las genéticas tengan cabida, y por eso nos reunimos y estamos valorando en estas reuniones los criterios. No sé si te he dado respuesta, bueno, pero bueno, pasarle la palabra a las genéticas, bueno, que querrán hablar. Quería preguntaros cómo veis un poco los criterios que ha puesto la Universidad de Murcia en cuanto a números. Sabéis que nos estamos reuniendo con vosotros a través del Comité Técnico de Admisión y Calificación de ANPS, y si veis claro la posibilidad de poder cumplir con estos criterios que se están valorando. Diego. Hombre, entiendo que sí, que son criterios, algunos son lógicos, otros habrá que unificarlos, como la pezuña negra. Todos sabemos que tiene que ser pezuña negra y no hay discusión. Pezuña negra y sin ninguna beta, ¿eh? Claro, eso ya no lo piden los clientes. No es una cosa, ya no lo piden los clientes, no vamos a ir más allá. Ahora, sí que tenemos que tener mucho ojo o ser muy cuidadosos en los demás estándares. ¿En cuáles? En filtraciones, porque bueno, todos hemos manejado, hasta yo he manejado un ecógrafo, y sabemos que el ecógrafo, depende de las vueltas que le dé, pues me puede dar una cosa o me puede dar otra. Todos hemos medido, por lo menos nosotros antiguamente medíamos caña. Una caña es diferente de una genética a otra, al final tendremos que adaptarnos todos, porque no podemos poner un número a voleo, o sea, porque si no, luego no vamos a ser capaces de cubrir esa demanda, porque no vamos a tener machos. En cuanto a la ganancia media, que ya veo que es opcional, pues lo mismo, lo decía bien, ¿no? Yo que también soy parte ganadera, bueno, tendremos que tener alternativas a esas ganancias medias, ¿no? Porque mi vecino, no voy a decir que yo soy el mejor, a lo mejor mi vecino es más efectivo que yo. Y tenemos que tener, yo creo que sí, que es bueno que estandaricemos un producto con unos márgenes, pero tenemos que ser muy cuidadosos con esos estándares que marquemos, que los tengamos claro y que podamos cubrirlo. Esa es mi opinión. ¿Pero qué es el futuro? Pues yo creo que sí, que al final tendremos que buscar animales estándares. Aquí estamos sentados cuatro casas genéticas, pero hay muchas más. Y hay muchas más que hacen un duro totalmente magro. Entonces, claro, ese duro magro no puede ser apto para ibérico, está claro. No, nosotros tenemos claro desde ANPS que nuestro programa de cría va a tener cabida, tendría cabida la diferenciación en este tipo de duro que va dirigido al cruce con el ibérico. El Ministerio nos pide que lo incluyamos como diferenciado en nuestro programa de cría. Tenemos claro de dónde venimos. Como ANPS somos representantes de todas las empresas y se trabaja otro tipo de duro, que no es el que va a cruce con ibérico, que va al crecimiento, y ese no le vamos a dejar de lado. O sea, ese se va a seguir representando con el esquema de selección que tiene cada empresa y que está acorde y referenciado a nuestro programa de cría de ANPS. Pero sí que debemos de trabajar en este tipo de Duroc, y lo tendríamos que actualizar el programa de cría e incluirlo en nuestro programa de cría de ANPS. Miguel Ángel, te paso la palabra. ¿Cómo vas tú los criterios que ponemos encima de la mesa? ¿Cómo lo ve UPB? Hombre, a mí me gusta que se abra ese melón, porque al final, para que todos comamos del jamón ibérico, el producto que llega al consumidor tiene que tener un mínimo de calidad. Y yo creo que tanto la norma del ibérico como en el caso de que lleguemos a tener una norma que nos regule el Duroc, lo que estamos velando es porque ese mercado sigue existiendo y reciba un producto acorde a lo que el consumidor espera, que no se encuentre un producto de a lo mejor pues mucho más magro, porque hay que mirar por la economía, y si el industrial no me lo va a pagar, pues me voy a hacerlo lo más magro que pueda y aquí pa' y después gloria.
Esta norma viene a velar un poco porque eso no ocurra y que el mercado se tenga que regular, pero respondiendo a una calidad mínima del producto, que es lo que nos va a dar la pervivencia del mercado y del sector. Uh-huh. O sea, yo sé que a veces es difícil, sobre todo con la gente que trabaja el ibérico en pureza, pero hay mercado para todos. Y hay que velar porque ese mercado, oye, el cruzado de cebo puede ser la puerta de entrada del consumidor a otra serie de productos que a lo mejor, sobre todo pensando en exportaciones fuera, coño, pues pagar a lo mejor 600 euros por un jamón que no sabes cómo, ibérico, español, tal, pues sí, te suena bien, cojonudo, pero a lo mejor empiezas primero probando algo más de cebo, sí, que es mucho más asequible, vale para casi cualquier bolsillo. Entonces hay que velar porque esa carta de presentación que da el cruzado sea el mejor reflejo del sector. Así es. Y en ese sentido yo creo que una norma que nos viene a amparar de esta manera, lo mismo, hay cuestiones que siempre son discutibles a nivel técnico y sí, que habrá que ir revisando, pero yo creo que lo valoro de una manera muy positiva. Muy bien, sabemos que UPB también lleva trabajando años, como has dicho, en vuestros esquemas de selección, y que nos habéis trasladado, pues eso, que hay que definir un poquito los criterios, los pesos, porque bueno, porque hay mercado que demanda diferentes pesos, diferentes animales, pero que de forma general sí que apoyáis un poco de forma, vamos, la especificidad del producto y de cara a poder mejorar siempre la optimización del cruce con el ibérico. Que al final, que aunque, como decías antes, empezasteis con un nicho, pues también sois un mercado importante y hoy en día aquí en Extremadura tenéis un mercado de... Para nosotros es un... Es nuestro sector para el Duroc. Tenemos ventas hacia blanco, pero es algo minoritario. O sea, nuestro Duroc siempre ha estado enfocado en... Desde su germen hacia el sector del ibérico, pensando en que puede ser nuestro mercado. O sea, no un nicho minoritario porque tal... Es nuestro mercado. Pues como es vuestro mercado, a trabajar. Correcto, en eso estamos. Muy bien, Juanma, te paso la palabra. A ver, cuéntanos, los criterios. Yo estoy bastante en línea con lo que dice Diego. O sea, yo estoy de acuerdo con la idea de la norma en sí. La idea de la norma de decir, oye, un segmento de productos o de líneas duros especialmente seleccionados para calidad de carne son las que se deben de destinar para cruce con ibérico. Vale, hasta ahí totalmente de acuerdo. Uno por uno. Pezuña negra. Ningún problema. Tú frotas, pezuña negra, bien. El tamaño de la caña, tengo alguna duda ahí, porque claro, son 20 centímetros. Mi pregunta es, si tú cruzas un animal con 20 centímetros con un ibérico de 18, la descendencia va a tener 19 centímetros. Eso no lo tengo del todo claro, si 20 centímetros y por qué no 21, por qué no 22. También la edad del animal, claro, nosotros los testajes tendemos a hacerlos no por peso, sino por una edad. Por el tema también de la selección por crecimiento y tal. Claro, si tú mandas a matadero, si tu granja multiplicador manda a matadero un animal de 120 kilos, la va a penalizar, con lo cual nosotros estamos intentando sacarlos un poquito antes. Entonces no es lo mismo la caña, a lo mejor a los 90 kilos, que a los 110 y 120 kilos. ¿Vale? O sea, no tenemos ningún problema ahí, pero bueno, vamos a ver esos valores, si realmente cuántos animales, que yo creo que podrían ser buenos para el ibérico, se van a quedar fuera porque tiene una caña de 21 centímetros, por ejemplo. El tema de la grasa intramuscular para mí es el más complejo, ¿vale? Porque para mí el dato de grasa intramuscular válido 100% es aquel que se mide en matadero por métodos químicos, ¿vale? Ese es el que te da el porcentaje real. El hexágono, nosotros en PIC tenemos una relación muy estrecha con Biotronics y les hemos preguntado varias veces. Y lo que nos han dicho ellos es, el análisis de imágenes por Biotronics, cogidas por hexágono, aloca, lo que sea, es muy válido para ver las diferencias que hay entre animales. Si un animal tiene 0,5 más que otro, si un animal tiene un 1% más de otro, y por lo tanto para usarse en mejora genética. Ahora bien, ellos no están tan seguros que sean válidos como para darle un valor a un animal. O sea, como que ese animal realmente tiene un 2, 2,5, 3, 3,5, 4%. Estás hablando de una comparativa, que dan una información. Ellos lo que te dicen, y estamos hablando con ellos para que nos lo expliquen realmente bien. Incluso estamos hablando para que nos den un informe, o sea, exactamente. ¿Cómo de válido es esto para decir es el valor absoluto del animal a nivel de grasa intramuscular? Lo que sí que sabemos es que eso es muy positivo a la hora de ver diferencias. También hay que tener en cuenta que un mismo operario, o sea, la misma máquina del hexago en granjas diferentes te puede dar valores diferentes. Un mismo operario, una semana y otra semana de diferencia, te puede dar valores diferentes. De hecho, tú cuando lo usas para genética lo analizas en los bloques de animales que ha medido un operario en un periodo de tiempo determinado. Sí.
Sí. Debido a estas variaciones que puede. Entonces, claro, tampoco es lo mismo la grasa intramuscular a 90 kilos que a 110 kilos. Si yo tiendo a hacerlo a 90 kilos y me sale un 3%, ¿eso significa que ese animal va a ser malo para ibérico? Oye, que igual que con 120 igual ya habría subido. Igual no si me lo pongas tan complicado que pongo un número y se acaba la horquilla. Exactamente. O sea, exactamente. Es muy difícil. O sea, no estoy en contra del concepto, sí, pero hay que ser riguroso técnicamente. Para mí, hay que hacer riguroso. Que el programa genético refleje y que ponga todo su peso del índice en mejorar la grasa intramuscular tiene más valor, para mí, que una medición puntual hecha por una persona. Con una máquina que todavía no estoy 100% convencido que, de que sea. No tenemos, yo no te he entendido, perdona, que se centre todo en la grasa. No, el valor, o sea, el programa genético que tiene una empresa, sí, y el breeding value, el valor genético que sacas para grasa intramuscular, que todo lo podemos sacar, de hecho, hacemos las imágenes de ultrasonidos realmente para meter en el índice la grasa intramuscular. Sí. Entonces, eso te puede decir si tu animal está en el top 10% de grasa intramuscular de tu empresa, o en el top 10% por abajo. Sí, como comparativa. Que has exactamente. Ahora bien, claro, es verdad que lo puedes comparar dentro de tu empresa. Y aquí viene la limitación. Entonces, estoy totalmente a favor de que no entren, y nosotros sabemos, porque nosotros tenemos duro de origen danés y tenemos duro de origen en Canadá, sabemos la diferencia que hay. Yo no voy a ir a un cliente ibérico a ofrecerle un duro de origen. O sea, lo tenemos muy claro. Pero yo no quiero echar a la basura un animal que sea bueno para ibérico, simplemente porque haya un límite que no estoy 100% seguro que sea técnicamente correcto. Es mi única duda aquí. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hablar y darle forma? Sí, hombre, está claro que nosotros como asociación no creemos que haya que tirar, sino que haya que evolucionar y que todo tenga un periodo de transición. Efectivamente, deciros que os deshagáis de los animales de forma definitiva de un día para otro es difícil, pero y entiendo tú que eres un experto técnico y que siempre nos das... A mí me das unas lecciones increíbles, vamos, y que siempre me viene muy bien tu información, pero de alguna manera, aun lo que dices tú, tenemos que ser rigurosos en los criterios, en los datos que se pongan encima de la mesa, pero tenemos que sacarlo de algún lado. Exactamente. Nosotros nos adaptaremos. Porque vienen apretando por nosotros detrás. O sea, nos adaptaremos aquí, ¿no? Pero sí que vamos a pedir que haya una persona de Biotronis, que son los generadores de imágenes, sí, que nos digan exactamente qué parámetros tenemos que hacer, sí, y realmente en qué medida es correcto. Sí, punto intentaremos que ser lo más rigurosos posibles y basarnos en información científica que nos trasladen desde... Y ya termino la parte de velocidad de crecimiento, como bien decía Javier Coy. Esa es súper complicada porque PIC no puede poner todo su programa genético a ponerte a enlentecer ganancia media diaria, sí, que a la vez te ayuda a depositar grasa intramuscular. Entonces, claro... Era uno de los parámetros más opcionales, claro, que nos si es ocio, presentó, si es porque opcional, sabemos que es complicado, pero bueno. Es que el día de mañana lo cambian y dices, o sea, el programa genético no lo puedes cambiar de un día para otro. No, una vez que lo cambies tienes claro, cinco sí, años. Esto es el inicio de lo que consideramos un buen trabajo, pero efectivamente es complicado y tenemos que empezar. Yo entiendo que son los primeros pasos y los que van a... Para mí la mejor noticia es que ganancia media diaria sea opcional. Esa es la mejor noticia. Todo lo demás nos trataremos, pero que eso sea opcional para mí es fundamental. Vale, pues lo apuntamos. Nos llevará a debates, como siempre, dentro de la entidad, pero bueno, ese es el trabajo nuestro. Laia, cuéntanos. Bueno, creo que estos parámetros son los básicos para el cruce con el ibérico. Si es verdad lo que decía Juanma, que la grasa infiltrada a lo mejor es el parámetro que más compromete. Sí. Y lo que estamos haciendo ahora es estudiar un poco la diferencia o la variación entre los animales a los 90 kilos, a los 100, a los 110 o 120, para ver esta correlación un poco, a ver cómo varían y cómo... Para eso que decía, no desperdiciar animales que al fin y al cabo son útiles para el cruce con ibérico. ¿Y habéis visto o nos podéis anticipar si hay mucha aún diferencia? Aún estamos haciendo... Ay, hay que sacar información que no debo. Bueno, vale, esto, vale. Se necesita un poco de datos para poder... Nosotros estamos también trabajando en esa línea, en mirar a ver en qué mirar si hay mucha diferencia entre el pesaje y la correlación, ¿no? Un poco de... Vale, no queremos anticipar y meternos tampoco en nada, pero veo que se estén poniendo la pila ya, porque cuando, ¿cómo dice el refrán? Claro. Cuando la barba de tu vecino va a arder, pon las tuyas a remojar, no sé qué. Trabajando estamos trabajando, desde el día uno. Ya han visto que les presiono y han dicho, que hay preguntas por aquí. Sí, espera, lo que está claro es que... Ahora te paso la palabra, Antonio. Está claro es que tenemos que tener una medición objetiva, que tiene que ser lo más objetiva posible. Sí es verdad que nosotros hemos partido, por ejemplo, en algunos de esos algoritmos y sabemos que tiene una correlación
bastante buena, pese a que no sea la realidad de Dios, porque para la realidad de Dios tienes que matar al animal, con lo cual ya no te sirve de reproductor. Sí. Pero sí que tendremos que tener una medida lo más aproximada a la realidad que tengamos, y nosotros en algunos lotes tenemos unas correlaciones muy altas. Y otra cosa que tenemos que hacer es estandarizar la variación con respecto a la edad y peso. Si nosotros conseguimos esto, Juanma, a mí me da igual que sea a 90 kilos que a 180 días de vida. Es que me da igual. Siempre y cuando nosotros tengamos una buena regresión y sepamos en qué punto estás tú y cómo se corresponde eso con el valor que podríamos exigir a 120 o 140 kilos. Sí, las eso es irrelevante siempre y cuando seamos capaces de llegar al punto de estandarización. Y también otra cosa de vuestra duda de esa variabilidad de los datos es que quizá lo que tenemos que estandarizar es la forma de tomar el dato, incluso que ANPS sea la garante de que se ha tomado el dato en el mismo sitio, por mucha variabilidad que haya, estoy de acuerdo contigo, y yo lo sé perfectamente, y tú pasas un ecógrafo 6 veces y puedes obtener variabilidad. Pero si estandarizas el procedimiento, o es la propia ANPS la que se encarga, que sea la misma persona siempre que tome las medidas, pues le estás quitando la parte humana de variabilidad, y esto sí nos ayudaría a tener un estándar un poco mejor definido y que fuera pues un poco más un poco menos variable. Entiendo. Y entiendo que es Biotronic siempre el que analiza la imagen. Biotronics, el software Biotronics, que entiendo que eso siempre sería común a todos. Siempre tendría que ser el mismo software, evidentemente. Claro, si no, no tiene sentido. Las reuniones que hemos hecho internamente siempre hemos visto que todos trabajamos con Biotronics. Claro. Por eso decía que Biotronics nos tendría que dar unas pautas de decir, porque yo sé que se puede, yo no soy experto ahí, pero sé que se puede configurar un poco ahí, y luego te puede dar un poco más, un poco menos según lo configures. De hecho, nosotros somos de los que le hemos metido muchísimas medidas a Biotronics para que puedan hacer las correlaciones y las regresiones. Vale. O sea, yo veo interesante que eso se pueda estandarizar porque es lo que hace que luego sea auditable. Claro. Ni más ni menos. Que la ANPS nos pueda decir, oiga usted, del testaje que usted hizo es que la entre ANPS, mayo si, y no si sé si qué. Si es la ANPS la que te hace la medición, la ANPS es la garante y la fedataria de que esa medición es la que es. Nosotros tendremos que garantizar que las medidas y todo lo que se haga de control pues esté acorde con lo que aprobemos como norma. Quería pasar de la cuota la subiremos, esto hay que pagarlo, ya lo sabéis. Antonio, te paso la palabra, Antonio Muñoz Luna, que nos había pedido un momento, Antonio. Vamos a cerrar en poco porque se nos va vaciando la sala, que tenéis hambre y vais levantando así como y tiene que cerrar el presidente. Antonio, cuéntanos. Sí. Buenos días. Vamos a ver, a mí me gustaría centrar un poco aquí el tiro, que efectivamente Juanma no tiene mucha experiencia en Biotronics, pero bueno, eso te lo voy a explicar yo ahora. El tema es el siguiente. Aquí estamos porque hay que cumplir una norma de calidad para sustituir al Duroc de prototipo, porque se le ha dado una serie de prórrogas y ya el Duroc que uno tenía en casa, y que lo utilizaban y que tenía grasa intramuscular y que crecía lentamente y que estaba totalmente adaptado a la producción del ibérico cruzado, ha desaparecido del mercado. Cuando ocurre esa circunstancia y sale publicado en una norma, pues las diferentes empresas de genética pues se han puesto las pilas en intentar, dentro de sus posibilidades, en intentar acercarse a hacer un Duroc para la producción de ibérico. Pero la norma ha tenido una revisión en el año 2014 y nos han metido los famosos 10 meses. Los famosos 10 meses que si tú no eres capaz de racionar a los animales o darle un pienso de crecimiento lento, también vía genética le puedes reducir algo o por lo menos pararlo. Evidentemente, en el programa de PIC eso no lo podéis hacer, porque tenéis un concepto global y la producción de ibérico es un concepto local de producción. Entonces, hay veces que es muy difícil casar esos dos criterios. Otra cosa importante, lo de los 20 centímetros no es caprichoso. Lo de los 20 centímetros es porque llevamos medido miles de animales. Y verdaderamente, la buena noticia es que el cruce de Duroc con ibérico no tiene una heterosis positiva muy exagerada en el diámetro de la caña. Por eso, el buscar un Duroc que tiene un perímetro de la caña abajo te permite que el producto cruzado pues tenga una caña fina. No, o sea, el ibérico está en 14, 13, 14, 15, algún ibérico
muy vasto puede llegar a 16 de perímetro de la caña. Entonces, bueno, si la esterosis es baja, a poco que hagamos, cuanto más bajo sea el perímetro de la caña del duro, vamos a conseguir una mejor caña en el producto final. Yo lo que me vengo a referir, el 3,5 de la grasa intramuscular, y no voy a entrar, y Juanma, podremos hablar cuando tú quieras de Biotronic y de todas las pruebas que se han hecho al respecto, el 3,5 es un parámetro de mínimo. Nosotros en la universidad lo único que hemos dado ha sido una ley de mínimos. No creo que yo, por ejemplo, en algunos otros programas de genética en los que estamos participando, un 3,5 va a matadero. O sea, pero vamos a dar una de mínimo. Evidentemente, eso permite dejar fuera a todos los que han hecho selección exclusivamente para blancos, como puede ser el duro danés. El duro danés no entra. Si el duro danés no llega ni al 1% de grasa intramuscular, ¿a dónde va? Si un pietre en colorado. Entonces, lo único que se ha pretendido después de la consulta que hizo ANPS al Grupo de Cría y Salud Animal fue dar unas recomendaciones de mínimo. Y se deja opcional la ganancia media diaria, porque evidentemente eso es meterte ya en algo que es muy difícil de tirar para abajo. Pero una cosa está clara, no la olvidemos nunca. Hacer un gramo de grasa cuesta 4 veces más energía que hacer un gramo de magro. Y si nosotros queremos grasa, reducimos crecimiento, porque también, como es más difícil poner un gramo de grasa, se afecta el crecimiento de manera negativa. Entonces, un animal graso siempre va a crecer más lentamente que un animal magro, porque es mucho más fácil. La curva de deposición magra la puede llevar a mucho más lejos. Por lo tanto, aquí no hay mucha más tela que cortar. Y todo esto a petición de Assisi. O sea, que aquí no es un capricho, sino que Assisi pide, oye, ¿qué es lo que vais a hacer para que nosotros, que vamos a prohibir el Duroc de prototipo, y ya no va a entrar en esto, ¿qué nos garantizáis desde la asociación que es la garante de las razas a nivel nacional? Pues algo tendréis que, sí, algo tendréis que garantizar, le digo yo. Gracias, Antonio. Bueno, gracias por tu... Josep, ¿ya directamente vas a hablar? Sí, no es que bueno. En vez de subir, os agradezco mucho que habéis estado aquí y voy a hacer el cierre porque es hora de comer. Os agradezco que habéis estado, pero Dori, como se ha enrollado más de la cuenta, pues mira, estamos donde estamos. Muy bien. A ver, yo aquí estoy muy orgulloso como presidente de la ANPS poder estar hoy aquí para presentar este primer estudio, que tendría que ser el último, de lo que tiene que ser el tema del Duroc a nivel nacional para el cerdo ibérico. Es un tema que no tiene discusión. El 2017, estando en el Ministerio y estaba yo ya de presidente, acordamos que produciríamos Duroc específico para el ibérico. Y es lo que tenemos que hacer. No queda más que hacer caso. Hoy yo no estoy de acuerdo contigo. En el mundo de ibérico se tiene que hacer caso al industrial, al jamonero. Tú mírate un jamón y cómo es. Y sí, bueno, las pesetas también, hombre.